como más de 15 años. Porque empezamos en el 98 con los talleres. Y desde ahí, entonces los organizamos como en el, así que hicimos los grupos pues, como en el 2001. Y bueno, ya llevamos 14 años en eso. Por ahora estamos 5 nomás. Éramos muchas, pero las que hicimos el taller, pero a medida de que no creían que esto se fuera a lograr, ellos se retiraron. Y quedamos nosotras ahí luchando con la esperanza de que algún día pues podíamos llegar a surgir, más que todo para uno tener beneficio, para ayudar a los hijos. La hija mía, gracias a este trabajo, se graduó de profesora, la que está allá arriba con la niñita. Sí, porque si yo no hubiese trabajado, ya no hubiese podido estudiar. Todos los jueves se lleva el recargo para la Feria del Centro. Está en las diferentes ferias, en el este, en el que está por el centro, por ahí por el domo, y de aquí de Ruiz Pineda, las tres ferias. Y en el Triunfo, todas las cooperativas también, las demás cooperativas, todos llevan el producto. Estoy ayudando a la señora porque mi mamá es la que trabaja aquí, pertenece a la cooperativa. Y hoy estaba en una diligencia de la cooperativa también y hoy vine a participar por ella. Es algo fuerte, pero en realidad muy productivo. Desde pequeña estoy viendo cómo han participado ellas acá, cómo han ido surgiendo, cómo se ha vendido el producto, cómo ha ido evolucionando todo. Bueno, yo estudio enfermería en primer semestre y con el tiempo, bueno, en lo que pueda ayudarle a mi mamá, pueda hacer eso. Mujeres al poder. Para Mercedes, ella es la negra buena y la madre cantora y la voz transhumana.